La guitarra que pueden escuchar en estos momentos, el arreglo de la música y las manos que la interpretan son un ejemplo de que nuestras acciones son la mejor firma de nuestro trabajo. Todo esto ha sido creado por un mismo autor, Richard Arellano, maestro de guitarra, arreglista y luthier. Su currículo parece como un currículo de tres diferentes personas, porque él tiene muchos méritos como guitarrista, concursos, premios, conciertos, y además tiene una fila de músicos importantes que están felices tocando las guitarras construidas por él. Richard Arellano se formó en ambas carreras con los mejores maestros en su área, Rómulo a la Luna luthier y Leopoldo Igarza guitarrista, y es uno de los personajes más fascinantes en la música venezolana, pues en su recital, él es el responsable de absolutamente todo el sonido de la música, ya que siempre toca con una guitarra construida por él. Actualmente, y merecidamente, es uno de los profesores más importantes de estos oficios en Venezuela. ¿En qué momento comienzo como luthier? Fíjate, en el año 1989 comienzo las dos carreras, tanto musical como de luthería. Ingreso en el taller de lutería del sistema de orquestas, estudiando con el maestro Rómulo a la Luna. En ese momento comenzamos a construir violines. Construí violines durante 5 años más o menos. Y el hecho de no ser violinista me obligó de alguna manera a insistirle al maestro de que abriéramos el taller de guitarras. Entonces, tanto di hasta que el maestro por fin cedió. Y empezamos a construir guitarra. Y bueno, como es el instrumento que toco, pues bueno, chéverísimo, pues, porque sé lo que estoy haciendo y lo puedo escuchar. El taller de guitarra se debe quizás un poquito a mi fastidio con el maestro Rómulo para que se abriera la cátedra de construcción de guitarra. Luthieres influencian en mi trabajo, por supuesto que el maestro a la Luna, pues, quien me formó. Aparte del maestro Rómulo, Otro ejemplo a seguir podría ser el maestro Ramón Blanco, que tiene una tradición de como luthier aquí en Venezuela de muchos años. Y recientemente, pues, compañeros, colegas a los que también le tengo mucha admiración, el caso de Marco Peña, que es un gran luthier, el mismo Juan Gómez, que también es un excelente luthier. Bueno, es una ventaja el poder ser guitarrista, porque hay cosas que como guitarrista puedo irme más al detalle para de repente ergonómicamente corregir algunas cositas en mis instrumentos para hacerlos más cómodos. Igual desde el punto de vista sonoro, hay cosas que pueden ayudar, pues, el hecho de ser guitarrista, pues. Sobre todo a la hora de la comodidad, la ergonomía y el instrumento, eso es muy útil, pues. Y yo considero que, bueno, todo luthier pasó en algún momento por la etapa musical, quizás en menor o en mayor grado, pero yo creo que el luthier es un músico que se vio la necesidad de tener que hacer un instrumento. Ayudaría mucho el hecho de ser músico. Ahora, conozco colegas y amigos luthieres que no son músicos, pero hacen también buenos instrumentos. La cuestión es que ellos se basan más en el trabajo técnico, con medidas, y el resultado final siempre lo determina el músico. En este caso, si el luthier es músico, pues inmediatamente se da cuenta de qué cosas hay que corregir, de qué cosas hay que mejorar. Y eso sería una gran ventaja, pues, no tener que recurrir luego al músico para que te diga, mira, puedes hacer el ajuste en tal sitio, que se suene mejor la primera cuerda que la otra. Entonces, esa es una gran ventaja. Además que al terminar el instrumento, tú sabes si el instrumento va a responder o no. Por el hecho de ser músico, tú tienes quizás esa capacidad. Mientras que el que no es músico, bueno, se atiene a lo que la opinión de otras personas sobre su instrumento. ¿Qué consejos daría alguien que quiera iniciarse? Primero, tener muy claro si eso es en realidad lo que le gusta. O sea, iniciar la carrera de luthier, por lo menos aquí en Venezuela, imagino que igual en otros países, es una carrera costosa.
Eso implica un gasto en herramientas y materiales que actualmente es bastante caro, ¿no? Pero sí es viable, pues. O sea, sería importante el hecho de conseguir primero un buen maestro, tener las ganas de aprender, ser muy paciente. En esto de la lutería hay que tener paciencia, pero a la N, y formarse, estudiar música, que es importantísimo, leer, que tener apreciación visual, mucho detalle. Sí, y eso, sobre todo mucha paciencia, pues. Yo creo que teniendo eso, ya lo demás viene solo, ¿no? El entrenamiento manual, hay mucha destreza, mucho detalle a la hora de hacer trabajos manuales. Eso es muy importante. Pues he visto que gente tiene muchas ganas de aprender lutería, pero es un obstáculo el hecho de que no tengan destreza manual. Entonces eso lo frena. Yo creo que teniendo eso, pues sería lo básico. Ya a partir de ahí, pues comenzaría a desarrollarse. Mayor satisfacción, pues poder tocar una guitarra que hice. Creo que esa sería la satisfacción más grande, el poder tocar en un concierto con un instrumento que hice. Esa es una de las satisfacciones. Lo otro, pues, como guitarrista, quizás dar información a los mismos colegas músicos de qué detalles tener en cuenta con los instrumentos. Yo creo que eso puede ser una satisfacción. No todos los guitarristas conocen de lutería, y de alguna manera yo pongo mi granito de arena ahí para que también tengan algo de eso.